Buenas tardes. Y bienvenidos a una nueva sesión de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares. Muchas gracias por acompañarnos a los que hoy están aquí y a los que nos siguen a través del canal YouTube de la Academia. Y hoy voy a comenzar con una reflexión. Los españoles tendemos a olvidar <coughs> las páginas gloriosas de nuestra historia y a aquellos que las escribieron. Y por lo contrario somos dados a difundir los episodios negativos, que por cierto son muchos menos que los positivos. No solo eso, sino que además aceptamos sin ninguna comprobación las falsedades sobre nuestra historia y también las difundimos. Como ejemplo, baste acordarse de la leyenda negra inventada en el siglo XVI, inventada en el siglo XVI por las potencias enemigas de España y que un número significativo de compatriotas nuestros todavía se creen y encima lo difunden. Hay otras naciones que no hacen lo mismo, sino todo lo contrario. Como ejemplo tenemos a Francia. Francia es un ejemplo de cómo cuidar lo referente a la historia. Por ejemplo, todos hemos oído hablar del desastre de Anual. Esta mañana he hecho una prueba de entrar en el buscador y he puesto desastre. Y automáticamente han aparecido, desastre anual. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar del desastre de Luarga? El desastre de Luarga se produce en el contexto de la guerra de Marruecos. Abdelkrim, el mismo que produjo a los españoles las bajas en anual, atacó al frente de Luarga 20.000 franceses, con, les atacó con 8.000 rifeños y les hizo 5.700 bajas eso es un capítulo de historia, no le dan mayor importancia porque es un capítulo más de la historia y ustedes y yo de este tema no sabemos nada. Somos los españoles conscientes de la brillante labor que hicieron nuestros militares en Marruecos, de los brillantes hechos de armas, de la increíble del increíble trabajo de desarrollo de la zona que nos dieron de Marruecos, que hizo España en aquel momento, y por ejemplo, de la importancia del desembarco de Lucemas. Otro ejemplo. Dentro de dos años, los Estados Unidos van a celebrar, a conmemorar el 250 aniversario de su independencia. Norteamericanos y franceses conocen perfectamente la decisiva aportación de Francia a la independencia de Estados Unidos. Sin embargo, y lamentablemente, pocos norteamericanos, y yo diría que menos españoles, conocen que la aportación de España a la independencia de Estados Unidos fue por lo menos, por lo menos tan importante como la francesa. Solo el conocimiento, el saber, pone las cosas en su sitio. Y por eso nuestra academia se esfuerza en difundir, entre otras cosas, la brillante historia de nuestros ejércitos, la brillante historia de España. Y en esa línea, nuestra sección de historia militar lleva dos años conmemorando o rememorando, porque ahora es el centenario, todo lo ocurrido en la Guerra de Marruecos, y en noviembre podrán ustedes... Oír una conferencia sobre la batalla de Huarga y el año que viene una conferencia sobre el desembarco de los Cemas. Y en esa misma línea estamos trabajando igualmente en difundir esa aportación de España, imprescindible aportación de España, a la independencia de los Estados Unidos. Hoy conoceremos mejor la figura de Bernardo de Gálvez, uno de los grandes artífices de dicho apoyo. ¿Quién nos lo va a contar? Pues me acompaña en esta mesa el señor Don Manuel Olmedo Checa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. El señor Olmedo Checa es natural de Málaga, es ingeniero técnico industrial jubilado. Me contó que se jubiló siendo jefe de servicio del Ayuntamiento de Málaga. Pertenece a cuatro reales academias. Es académico de número de las Reales Academias de, 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 de Bellas Artes de San Telmo y de la Academia Malagueña de Ciencias. Es correspondiente de la Real Academia de la Historia, entiendo, de la Nacional, y electo académico correspondiente de la Real Academia Antequera. Es alférez de complemento de infantería, con sable de honor de la IPS. Y ha seguido manteniendo su vinculación con los, con los ejércitos, como demuestra que está en posesión de la Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco y de la Cruz del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco, así como legionario de honor del Tercio Alejandro fanesio IV de Legión, que era el que estaba en Málaga. Y hoy está aquí porque ha trabajado incansablemente para difundir la figura de Bernardo de Gálvez. Es vicepresidente de la Asociación Bernardo de Gálvez, vicepresidente de la Fundación Gálvez Málaga que está en trámite de creación. Premio Yo Solo de la Orden de Granaderos y Damas de Gálvez de Texas. Ha publicado unos 40 libros, 20 como autor único, de ellos 14 dedicados a Bernardo de Gálvez. Y ha pronunciado unas 50 conferencias sobre la figura de Bernardo de Galvez, con hoy 51. Así que tiene la palabra. Mi general, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. La verdad es que después de oír esto, pues yo me doy cuenta de lo, de lo mayor que soy. He dicho que soy, no que hay, que esté. No, no. Estoy, no, soy. Bien, pues en mi intervención eh, van a ser del corazón, ¿verdad? Y para ella, para acompañarla, lo fundamental no es lo que yo diga, sino... Lo que van a poder ver son un centenar de imágenes que quisiera que pasasen como un documental de las dos de los que ponen después de comer en los que uno se pone se queda dormido. Espero que no sea ese el caso aquí, ¿verdad? Así que sin más preámbulos, con su permiso, mi general, puedo comenzar. Permiso, ministra. Estas las cargas el diablo, ¿eh? Hoy vamos a hablar de España. Y como emblema nacional de España, yo siempre eh, inicio una intervención con nuestra bandera. Y oyendo hablar a un hombre fácil es acertar dónde vio la luz del sol. Si alaba Inglaterra será inglés, si reniega de Prusia es un francés, y si habla mal de España es español. Pues bien, estos versos los escribió un gran catalán, Joaquín Bartrina, que nació en Reus y que era periodista. Nada mejor, mi general, señoras y caballeros, que empezar con los versos de un catalán. Y vamos a hablar no solo de Bernardo de Galvez, sino de una época gloriosa de nuestra patria. Y esa época estuvo presidida por la imagen que ven ahora, nuestro rey Carlos III. Bernardo de Galvez y Gallardo. No Bernardo de Galvez y Madrid, no. Y Gallardo. Es uno de los varios, eh, digamos, errores que no es que sea malintencionado, pero como luego veremos, es que el rigor es el rigor y no hay otra historia. Y para demostración, pues aquí tienen la partida de bautismo en Macharavillaya en uno de los días del mes de agosto, es decir, en el primer día del mes de agosto, y sigue el texto diciendo que se bautizó un niño que recibió en la pila los nombres de Bernardo Vicente Apolinar, hijo legítimo de don Matías de Galvez y de doña Josefa Gallardo. De modo que será expulsado amablemente de la sala si se vuelve a oír aquí mi general el segundo apellido Madrid. Y esto es una fortificación abaluartada de las que dicen que inventó el francés Bobán, porque es el primer escenario de armas en el que participó Bernardo de Galvez. Fíjense que este es el documento, uno de los documentos, que se custodia en el archivo del Servicio Histórico Francés, en el Château de Bansan, y que gracias a don José María Espinosa, lamentamos que hoy no esté aquí, que es el presidente del Foro para la Historia Militar de España, pudimos conseguir el expediente completo. Porque Bernardo de Galvez, su primer hecho de armas, fue en un regimiento francés que vino para ayudar a España en la guerra contra Portugal. Y aquí tenemos a José de Galvez, tío de Bernardo. Llegó a ser ministro universal de Indias, que es, después de ser rey de España, lo más que se podía ser en la España de Carlos III. Don José de Galvez fue el que organizó la expedición que logró explorar, evangelizar y civilizar California. Y la hizo, como aparece en la parte inferior, como el organizador de esta expedición cuando se ocupaba en el virreinato de la Nueva España de hacer una inspección para terminar con la corrupción. Y como la terminó, pues se ganó mala fama. ¿Qué le vamos a hacer? El capitán de infantería que acompañó a, las a la expedición, expedición que estuvo liderada por Fray Junípero Serra, Nacido en, en la isla de Mallorca, la mandaba otro catalán, el capitán don Gaspar de Portolá. Yo tengo que dar las gracias también, mi general, al general Ruiz de Oña, que está aquí y que ha sido, pues, en fin, un, un, una buena. ha tenido una buena actuación, eh, somos entrañables amigos. Eh, lo que pasa es que, eh, es que no es de infantería, pues le vamos a hacer, no todos podemos ser de infantería. Aquí tenemos América del Norte y 3.000 kilómetros fue lo que se extendió la gran expedición gracias a la cual España dominó y evangelizó la costa oeste de Estados Unidos. Y allí estuvo Fray Junípero Serra y la expedición fue la que consiguió que se fundasen 21 misiones franciscanas que dieron lugar a las grandes ciudades, que hoy pueblan aquel territorio. Aquí tienen a don José de Galvez. Es que se me cae mi general. Don José de Galvez, que es un retrato muy expresivo. Fue un hombre de un recio carácter. Y él fue el que dirigió una expedición que descubrió la bahía. De lo que hoy es San Francisco de California. Una bahía que de una punta a otra tiene cerca de 100 kilómetros. Y hoy es la capital del estado de California. Pero fíjense, esto es una isla perdida en el Pacífico. que lleva el nombre de Galvez. Y lo pueden ver todos ustedes en internet. en Google Earth. Pues aquí tenemos la situación en ese cuadradito azul que está a 3.000 kilómetros de Australia y a 5.000 de Hawái, que por cierto descubrieron los españoles también, dicho sea de paso. Y aquí don José de Galvez vuelve a tener protagonismo porque fundó el Colegio Militar de San Telmo de Málaga. Y en este colegio se dice, a esta longitud mis gafas no dan para más, pero viene a decir que, perdón. Yo me voy a poner de pie. Sí, y alzo un poquito la boca. No, de... no, no, es que no, no, no te a aquí, ¿eh? No yo, 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 yo. a ah, No se no, oye. No, si se me oye en un minutito. La felicidad de un reino no tanto consiste en tener armas que lo defiendan, sino también en buscar y elegir sabios que la dirijan y gobiernen. Dicho que. Os no. repito yo, la felicidad de un reino no tanto consiste en tener. Armas que lo defiendan, sino también en buscar y elegir sabios que lo dirijan y gobiernen. Perfecto. Lamentablemente eh, hay personas que actúan vandálicamente en todas partes. Y esto que ven a la izquierda es una campana de las que fueron colocadas en las misiones españolas que resultó vandalizada en un campus de la Universidad de California. Pero. En Palma de Mallorca, pues no se quedaron quietos tampoco. Y eso es lo que hicieron con la estatua de Fray Junípero Serra, santo de la Iglesia Católica. Pues bien, la Asociación, la asociación Bernardo de Galvez consiguió, gracias a un crowdfunding, comprar en San Francisco de California la campana que ven ahí y que. Le hemos puesto, lógicamente, el nombre de José de Gálvez. Y a la derecha ven al presidente de la Casa de España en San Diego, junto a una de las campanas, porque así son los millares de campanas que recuerdan a España en California. Y ahora pasamos a una zona que se llamó las provincias internas de Nueva España, situadas al norte del actual México y que ocupaba unos dos millones de kilómetros cuadrados. Aquí fue el segundo escenario de armas de Bernardo de Galvez. Allí llegó destinado el año 1769 para defender a los mexicanos o a los hispanos de los feroces, salvajes y asesinos Apache, porque era un pueblo indómito que vivía no ya del pillaje, sino vivía también de la extorsión, del robo y por supuesto del asesinato de pacíficas poblaciones de mexicanos. Esto es un presidio. Hoy el concepto presidio se eh, asemeja a una cárcel, pero entonces era uno de los muchos cuarteles que España eh, fundó, creó, construyó para albergar a los soldados presidiales, que eran los que tenían que defender a esos mexicanos de los ataques de los salvajes. Y aquí tienen el uniforme que utilizaban esos soldados presidiales. En primer lugar tienen un sombrero cordobés por la influencia de Andalucía en América. Después tienen un peto que es como lo hoy llevan la fuerza de seguridad del Estado y del Ejército, que era un, un seis siete pieles de venado muy bien curtidas que lo defendían de las flechas y de las lanzas. Bernardo de Galvez sufrió tres heridas de lanza o de flecha. Y luego, pues, armado con una lanza, con una escopeta, con una pistola y una adarga que era ese escudo que cogían con el brazo izquierdo u derecho, como se dice por ahí abajo. No existían dragones de cuera. Eran soldados que pertenecían al regimiento de la Corona de Nueva España. ¿Qué pasa? Que es que en la historia el rigor es como la disciplina en la milicia. Y, y perdónenme, pero yo por ahí no entro. El último capitán del segundo batallón del Regimiento de Infantería de la Corona de Nueva España es don Bernardo de Galvez. Y aquí tienen la hoja de servicio de Bernardo de Galvez, que empieza diciendo su país, como entonces se llamaba cualquier localidad, Málaga. Y después la hoja de servicio, que como saben todos, pues resumen sus diversos destinos. En, dentro del ejército de la época. Pero Bernardo de Galvez sabía escribir. Y aquí tienen una magnífica muestra. Localizamos este documento en la Biblioteca Nacional de México. Noticias y reflexiones sobre la guerra que se tiene con los indios apaches en las provincias de Nueva España. Y es un tratado etnológico de cómo eran los indios a los que él... En parte, en gran medida, logró conquistar. Y aquí tienen el comienzo de uno de los diarios de guerra, fechado el 20 de febrero de 1771, y empieza diciendo: comienza Bernardo, eh, perdón, es que esto de la raza, eh, así, ah, eh, bueno, relato de los acaecimientos que han ocurrido. En la, compañía, en la campaña que hizo don Bernardo de Galvez y Gallardo, capitán del regimiento de la Corona. Pero fíjense qué detalle tan bonito. Esta preciosísima imagen se conserva en el Colegio Apostólico de San Fernando, en la iglesia de San Fernando, en Ciudad de México. Y esta señora, nuestra señora del refugio de los pecadores, es la patrona de los apaches porque España evangelizó también a los apaches y de esta iglesia del Colegio Apostólico de San Fernando partió San Junípero Serra para la expedición de California. Viaje de Ávila a Madrid camino de Cartagena. Emprendí el viaje el lunes santo el día 1 de abril que por aquel año cayó la Pascua, el 16 Marché en compañía de don Bernardo de Galvez, capitán del regimiento de Sevilla, con quien sin habernos casi tratado tenía yo una gran simpatía, lo cual era, como suele suceder, allí que era recíproca. Íbamos a caballo y tuve una marcha muy divertida, porque me contó su vida, pasajes de su vida, que era una verdadera novela. Esto ocurre en el año 1775. El que escribe esto es un gran héroe de España, don Francisco de Saavedra, sevillano, que llegó a ser jefe del gobierno de España cuando los canallas franceses la invadieron el año 1808 y quisieron descoyuntar y descuartizar España. Así, en este viaje, don Francisco de Saavedra conoció a los tíos de Bernardo de Galvez y así fue el fundamento de mi suerte ulterior. ¿Por qué iban a caballo? Iban a caballo de la Academia Militar de Ávila a Madrid y de Madrid a Cartagena para participar en la gran empresa de Argel. Aquello fue un desastre, como suele suceder en las operaciones conjuntas, cuando intervienen dos ejércitos o más, ¿no? Y aquello nos costó 9.000 muertos. Y don Bernardo resultó herido de un impacto de bala de fusil en su pierna izquierda. Y don Francisco Saavedra, en sus memorias, re relata, llegó al puerto de Santa María mi amigo don Bernardo de Galvez para acabarse de curar una pierna herida en Argel y descuidada. Una herida así, entonces era un seguro de muerte. Allí compuso la tonadilla de la expedición. Es decir, que don Bernardo escribía y don Bernardo también hacía música. Era hombre de mucha habilidad para todo y de gusto muy especial para la música. Todos los hombres son creados iguales, son dotados por el creador de ciertos derechos inalienables. Entre estos, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Estas son unas palabras que contenidas en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos fueron dadas a conocer el día 4 de julio del año 1776. Y esto es un hito en la historia de la humanidad, porque es la esencia, el comienzo de la democracia. Y hoy lo que nosotros queremos vivir en España, pues es una democracia en la que todos seamos iguales ante la ley, por lo menos Bien, y vamos a la guerra que surge de esa, de esa declaración de independencia. Esta guerra tuvo dos teatros de operaciones. En primer lugar, el Teatro de Operaciones Europeo, que comenzó con, con el intento de. Esto tampoco funciona. El intento de invadir Inglaterra por tropas francesas y españolas que al final por un desastre de una enfermedad, una peste que atacó a la marina francesa, pues al final no fue posible. pero abajo a la derecha tiene menorca, que era uno de los grandes objetivos de españa, porque había sido ocupada por los ingleses. y el último, gibraltar, sobre lo cual prefiero callarme. y el otro teatro de operaciones, pues fue en américa. y en américa tenemos un punto central que es la habana, capital de cuba, como bien saben. Y ella era la llave del Golfo de México, en el que había un punto rojo arriba que era Panzacola, porque el nombre español es Panzacola, como todos ustedes saben. Por tanto, será igualmente expulsado el que hable de Pensacola. De acuerdo, mi general. De acuerdo. A la izquierda, el punto azul es Nueva Orleans, la capital de Luisiana. Más a la izquierda tienen Veracruz, que era la el puerto de entrada o de salida a la Nueva España, a México, y abajo a la derecha el punto rojo, la isla de Jamaica, que también era una isla conquistada por los ingleses. Para que puedan darse una idea de lo que son los grandes espacios, he metido el mapa de España en el Golfo de México, para que puedan tener un elemento referencial. A la derecha, rodeado de una línea rojo, roja, están... Las 13 colonias más la península y la parte de Florida Occidental que era británica desde la paz de París de 1763. Después está Luisiana con la capital en Nueva Orleans. En azul está el río Mississippi que ustedes ponen ahí, se van al golfo, suben, suben, suben. Y luego está otro cuadradito que es San Luis. Hablaremos luego de San Luis. Y luego... La línea roja y amarilla es lo que eh, abarcaba el dominio español en todo el, continente, eh, el semicontinente norteamericano. Los dos grandes estrategas de aquella guerra fueron José de Gálvez, que era intendente de ejército, y Miguel de Gálvez, que también era, ingen... era intendente de ejército. El retrato de la izquierda se conserva en el castillo de Chacultepec en México, y... El retrato de la derecha se conserva en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación gracias a no pudimos hacerle la foto, pues gracias al señor Nafría, que era entonces académico y sigue siendo académico archivero. Y aquí tienen un poco lo que es la estrategia de Inglaterra, en puntos rojos, en zonas rojas. En primer lugar, al norte, atacar San Luis. ¿Por qué? Porque San Luis era y sigue siendo la gran columna vertebral que, que sirve para abastecer, tanto en un sentido como en otro, todos esos dominios de las grandes praderas atravesadas por el Gran Río. El otro gran objetivo, conquistar la ciudad de Nueva Orleans, porque era la llave de la entrada al río. Y más abajo había otro gran objetivo, que era cortar los dominios españoles a base de... Ocupar Centroamérica, por el principio bien conocido de todos, que divide y vencerás. Y aquí tienen la bandera del Regimiento Fijo de Luisiana, que es el que Don Bernardo empieza a mandar desde el día primero del mes de enero del año 1777. Esta bandera nos las hizo el, el Centro Logístico del Ejército. gracias a a la, a la intervención del teniente general Martín Bernardi y del coronel Ozores. Es, l, digamos, la mejor bandera que existe del Regimiento Fijo de Luciana y la tenemos en Málaga. Y aquí uno de esos maravillosos cuadros de Augusto Ferrer, que se titula La Marcha en, en el Río Mississippi, en el que sobre todo lo que se aprecia es que la figura central de don Bernardo, el que tiene el uniforme blanco con, con, con ribetes azules del fijo de Luisiana, y ahí se ven blancos, negros, indios, mestizos y también once norteamericanos, patriotas, que participaron en esa campaña del río Mississippi, entre ellos Oliver Pollock, del que luego hablaremos. Y esta campaña se desarrolló subiendo por el río desde Nueva Orleans, que está a 170 kilómetros del Golfo de México. Se conquistó Manchac, se conquistó Batón Rouge, que está a 250 kilómetros, y se conquistó por rendición la ciudad de Natchez, que está a 500 kilómetros. Y con esto terminó la gran campaña liderada por Bernardo de Galvez con una legión, porque él solamente tenía 300 soldados del de, de, regimiento el resto eran pues, las personas que hemos hablado y él consiguió aunar a otras 1200 personas colonos, eh, agricultores ganaderos insisto, blancos, indios, negros, mestizos etcétera ¿por qué lo consiguió? pues hay una frase del poeta Virgilio que lo resume, aquí tienen a Bernardo de Galvez en una postura que, bueno que es su segundo apellido Posum, que pose evidentur. Pudo porque estaba seguro que podía. Yo eso lo he resumido con una letra pequeñita, con una palabra, visa. La V, de voluntad de vencer. La I, inteligencia, es decir, información procesada. La S, de sorpresa, y la A, de acción de conjunto. Con esos cuatro factores fundamentales, Bernardo de Galvez triunfa. Un triunfo inesperado, por otra parte, sobre los ingleses. Pero no terminaban ahí los problemas. El siguiente, eh, en fin, chumbo que había que pelar era la movila. Inicia la campaña en marzo de 1780, partiendo con una flota de transportes, casi 50 buques, que todos naufragan porque se produce un huracán. Un huracán. Eso eh, en esa zona, pues, fin, ¿qué quieren que les diga? ¿Saben ustedes tanto o más que yo? Y se hundieron todos los buques que él llevaba, pero consiguió rehacerse y entre las crucecitas de los buques hundidos hasta Movila, pues tuvieron que caminar cincuenta y tantos kilómetros, incluyendo la artillería, que un cañón de A24 pesaba 2.500 kilos. Pues bien, conquista la Movila. Y aquello es un nuevo gran triunfo de Bernardo de Galve. Tanto que el padre de Bernardo de Galve, que está luchando contra los ingleses en, el, en la zona de Guatemala, Honduras, El Salvador, le escribe esta carta que ven aquí. Y esta carta dice, Guatemala, 3 de junio de 1780. Don Matías se ha enterado del triunfo de su hijo en la Movila. Querido hijo Bernardo, la felicidad de tus conquistas se las debes a Dios y tus adelantamientos al rey. Sé pues agradecido a ambas majestades para contar con la bendición de tu amante padre Matías de Galvez. Este es el ascenso a Mariscal de Campo en premio a la campaña del río Mississippi. Don Bernardo de Galvez en ese momento había cumplido... 31 años. Y aquí tienen una triste historia. Este señor ahí tan mal encarado, del cual hay cinco muestras, que si se lo encuentran al salir con esa ceja levantada, pues la verdad es que estoy seguro que pasarán un poquito de susto, ¿no? Pues son retratos falsos de don Matías de Galvez. Pero este retrato que ven aquí... Es el retrato de don Matías de Galve, pero el rostro del conde de Colomera. ¿Por qué? Porque un pintor cogió el retrato de don Matías y le puso la cara del conde de Colomera. Y esto lo descubrió una investigadora madrileña, investigadora, que se llama Soledad Cid. Y fíjese que, que, vamos, que es el mismo don Martín Álvarez de Sotomayor. Porque el verdadero don Matías es el que ven aquí, que además es un retrato lógico. Don Matías comienza su, su trayectoria en, en Honduras, Nicaragua, Guatemala y demás con 60 años. Y de eso el general Ruiz de Oña, aunque no sea de infantería, pues ha hecho muy buenos estudios sobre él. Y lo mismo don Carlos Cologan Soriano en, en la isla de Tenerife, en Santa Cruz. Matías de Galvez llegó a ser teniente general de los Reales Ejércitos por sus triunfos y llegó a ser virrey de Nueva España. Y era fue un hombre bondadoso y así lo describieron los buenos historiadores mexicanos. Pero falleció muy pronto y de eso hablaremos luego. Porque ahora tenemos que hablar de San Luis. San Luis de Illinois, entonces, hoy San Luis está en el estado contiguo. Pues bien, San Luis era la llave norte del río Mississippi y los ingleses lo que querían hacer era avanzar desde el Canadá, desde los grandes lagos y bajar por el río para poder tomar primero San Luis y después el resto de fuertes españoles hasta llegar a Nueva Orleans. Y, por cierto, hablando de don Matías de Galvez, este es el escenario. En donde él consiguió todas las victorias contra los ingleses, el que hemos circundado con una línea roja. Pero es que era un sitio excepcionalmente importante porque allí los ingleses tenían permiso para cortar árboles que, de los que se extraía un tinte de color negro. En, ya en el siglo XVI, no es que el rey Felipe II o su segunda esposa o su primera esposa estuvieran de luto todo el día, no, es que conseguir el tinte negro solo se conseguía entonces con los árboles que los ingleses cortaban allí en, en la zona de la costa de Centroamérica. Y aquí tenemos la torre que un capitán también de infantería, don Fernando de Leiva, nacido en Ceuta, junto con el teniente Cartabona, ambos del regimiento de Luisiana, defendieron la ciudad de San Luis con apenas 60 soldados y luego un montón de voluntarios contra el ataque de 200 ingleses y 700 indios absolutamente salvajes. Y este gran triunfo pues, fue el que ha pasado a la historia y ha sido muy estudiada, este triunfo y esta figura por una... Una norteamericana que reside en Sevilla, porque claro, no todos pueden residir en Málaga, como es lógico, ¿verdad? Doña Christine Hostrom, ¿verdad? Pero hay más, y es que fíjense que entre San Luis y el lago Michigan hay un cuadradito. Allí estaba el fuerte inglés de San José, y fue conquistado en el mes de enero del año 1781. Si no recuerdo mal, el mes de enero allí debe ser algo inolvidable, pero se conquistó y se conquistó por una expedición que recorrió, recorrió más de 500 kilómetros y allí fue el punto más alto del mapa en el que ondeó la bandera de España. Y nos queda Panzacola. Aquí tienen Veracruz a la izquierda, Nueva Orleán en el centro y Panzacola a la derecha. La operación de conquistar Panzacola pues consistía en una expedición que saliendo desde Nueva Orleans llegaría a Panzacola y allí se le uniría otra expedición que partiendo de La Habana desembarcaría en la isla de Santa Rosa, que ahora veremos, y a estas dos fuerzas se le uniría una tercera que procedería de la Móvila. Y una vez. Concentradas estas fuerzas, en la isla de Santa Rosa había que pasar esas tropas a tierra firme para poner asedio a Panzacola. Pero, como ven ahí en el centro de la imagen, había un fuerte, las Red Cliff, las Barrancas Coloradas, que podía dominar a todo buque que intentase cruzar el estrecho de Panzacola, cogiéndolo por la proa, por la banda de babor y por la popa con lo cual, en fin, la cosa tenía su cierta complicación y el, tan, entonces, el plan de ataque pues es el que han visto y mm, este plano tiene dos nombres una E y una G E de Espeleta que era el coronel que mandaba la tropa que venía de la Movila y G Girón el otro coronel que mandaba la fuerza a las órdenes directas de Bernardo de Galvez. ¿por qué Espeleta y Girón, porque don Francisco Javier Girón y Espeleta, Duque de la Humada, fue el nieto de estos dos otros coroneles. Y como demostración de cómo fueron, pues ustedes son los primeros que ven la hoja de servicio del coronel don José de Espeleta y la hoja de servicio del coronel don Jerónimo Girón cuyo segundo apellido era Moctezuma, porque España no tuvo colonia, España tuvo provincias. Y una hija de Moctezuma fue la tatarabuela del entonces coronel don Jerónimo Girón. Pues bien, llegamos ya al momento cumbre en el que se produce un fortísimo desencuentro entre el general que manda la expedición por mar y por tierra, y el, un capitán de navío que manda el buque San Ramón. Como antes he dicho, las operaciones combinadas, mmm, digamos que raro es la que sale bien. Y aquí estuvo a punto de salir mal. Con lo cual, don Bernardo de Galvez no tuvo más remedio que tirar para adelante con este mensaje. Esta bala de A32 que le envío es de la que reparte el fuerte de la entrada. El que tenga honor y valor, que me siga. Yo voy delante con el Galvez Town para quitarle el miedo. ...excuso decirles a todos... ...porque a mí me educaron en un colegio de pago... ...la boca que... ...en fin, ya me entienden... ...de modo que el bergantín... ...el galveston que fue un regalo... ...que le hicieron los patriotas norteamericanos... ...a Bernardo de Galvez... ...atraviesa bajo el fuego enemigo... ...el estrecho de panza cola... ...pero por fortuna... ...no le impactó ningún proyectil... ...salvo en las velas... ...en las jarcias y demás... ...y... Se establece el cerco de Panzacola y en este otro maravilloso cuadro de Augusto Ferrer d'Almau, pues tienen a Bernardo de Galvez en el parapeto y la bandera del fijo de Luisiana con todos sus hombres y aquí vuelve a recibir una herida, una herida en Sedal, si no recuerdo mal, es una herida que no llegó a penetrar en su cuerpo, pero sí le hizo una especie de surco en, en la tripa, en la tripa y luego le destrozó dos dedos de la mano izquierda. O sea que con esa ya llevaba pues siete heridas complicadas, digamos. Oliver Polo, cuando conoce el gran triunfo de Panza Cola, le escribe esta carta elogiando la valentía y la determinación y los conocimientos que permitieron que Bernardo de Galvez triunfase también en Panzacola. Y en reconocimiento a sus méritos, Su Majestad el Rey, Don Carlos III, le concedió el título de conde y permitió que el propio Bernardo de Galvez apareciera en uno de los cuarteles de su blasón, subido a bordo del Galvestown, en, la, en, la, en el castillo de, de Popa, y su bandera corneta. Que significaba que cuando entró en la bahía, bajo el fuego enemigo, era el general que mandaba toda la tropa. Ahí lo tienen un poquito más arreglado para que se vea más claro. El monte Yo Solo viene precisamente de la hazaña de Panzacola. Y es el nombre que nosotros adoptamos el año 2008 para la Asociación Bernardo de Galvez. Bernardo de Galvez, tras esto, llega a Madrid. El pintor Maella hace el retrato que han visto, que es una joya y que también, gracias a Dios, se conserva en Málaga, y es nombrado virrey de México. Y aquí tienen un manuscrito que localizamos también en México: El Sol Triunfante. Ha llegado Bernardo de Alves, porque ya entonces era una fama en todos los dominios españoles. Y viene acompañado, como ven a ver, de la excelentísima señora Doña Felicitas Maxán que era una francesita, porque claro, cuando Bernardo de Galve pues llega allí con 30 años, coronel, eh, guapetón el tío, ¿con quién se va a casar? Pues con la niña más guapa de Nueva Orleans, como es lógico, ¿verdad? Y fíjense qué suerte tener amigos en todas partes, hasta en Nueva York, porque allí hay un señor coleccionista y marchante de arte y experto, que se llama Terry Wallace, que hace cuatro años me puso un correo electrónico a nuestra web. Y resulta que es dueño de este retrato de Bernardo de Galvez retratado con veinte añitos. Pero además, lo curioso es que tiene la misma postura que en el retrato de Maella: el brazo derecho, el puño cerrado, el brazo izquierdo descansando en, en una mesita auxiliar y, y la misma cara. Ojalá este retrato se quede en España para siempre. Y eso dependerá del esfuerzo que todos podamos hacer. México, 3 de agosto de 1786. Escribía Bernardo de Gálvez a don Francisco de Saavedra. Yo espero volver a ser padre dentro de pocos meses porque mi mujer ha engordado mucho de la barriga. La mía, se refiere a su barriga, la mía ha andado de mala data en el mes anterior en que un maldito ataque de diarrea me trajo al retortero por algunos días. En ellos padecí bastante, pero ya disipada la borrasca, voy ganando el terreno perdido. Esta carta es fundamental. ¿Por qué? Porque Bernardo de Galvez, cuando se casa en Nueva Orleans, se casa en artículo mortis, porque estaba gravísimo. Y estaba gravísimo porque había contraído, había ingerido un vacilo. Bebiendo agua del río Mississippi, como todo el mundo, y ese vacilo le produjo una amebiasis intestinal. Hoy se cura con una pastilla, pero a él le acompañó desde el año 1777 hasta que murió en 1786. Y a pesar de eso, esto era un problema que él sufría todas las semanas y con graves recaídas. Bernardo de Galvez, a consecuencia de una enfermedad intestinal, falleció a los 40 años en Tacubaya, junto a Ciudad de México, el jueves día 30 de noviembre de 1786. Como acabo de decirle, durante sus últimos nueve años de vida fue un enfermo crónico, pero ello no le impidió desarrollar su trayectoria vital sobreponiéndose a su enfermedad. Y fíjense lo que escribió. Don Francisco de Saavedra, cuando se entera, era el conde de Galvez, hombre de mucho entendimiento y de gran corazón, que en, las grandes, en los grandes apuros adquiría una fuerza de ánimo y una presencia de espíritu como sobrenatural. Francisco de Saavedra fue el más íntimo amigo de Bernardo de Galvez y sobre él se está rodando ahora mismo un documental que por supuesto tendremos, si Dios quiere, ocasión de verlos todos. Cuando muere Bernardo de Galvez, se publican en México 21 pequeños libros lamentando la pérdida de una figura tan extraordinaria y de un hombre tan bueno. Y don Bernardo de Galvez fue enterrado en la iglesia de San Fernando, en México, de donde había partido Fray Junípero Serra. Y allí hay tres lápidas: la de la derecha, la lápida sepulcral de don Matías la de la izquierda, la colocada por las hijas o los hijos de la Revolución Americana, y la superior, la colocada por los granaderos y damas de Galvez. Los americanos son muy listos, pero se, también se equivocan, porque don Bernardo no está enterrado aquí, ahí se enterró a su padre. Porque en su testamento él dijo que me entierren en San Fernando frente de mi padre. Con lo cual pudimos poner el día 29 de agosto del año 2008 esta gran lápida pesó 80 kilos, que llevamos a México, pues, en eh, valija diplomática, porque así se lo pedimos a una responsable política, que nos dijo, no hay problema, esto, accedo a lo que me pedí, va por valija diplomática, pero pagamos 800 euros de porte. <laughs> y esto es el castillo de Simanca, una auténtica joya, y en donde se conserva gran parte de la historia de España junto con Indias. Pues bien... Esto que ven aquí está firmado el día 26 de septiembre del año 1781. Y es el recibo que firma ese caballero francés, el capitán de una fragata francesa, un recibo de un millón de pesos. Hay expertos que dicen que un peso de entonces era como 100 euros de hoy. Pero es que alguien dice que es como 1000 euros de hoy. Imagínense que llega al puerto de Málaga un barco y hay que montarle 100 millones de euros o mil millones de euros. ¿Por qué el 26 de septiembre? Porque justo un mes después se, se tuvo lugar la gran batalla de Yorktown, el 19 de octubre del 81, que no se hubiese ganado si no es con el dinero de España. Y ese caballerete que quiso invadirnos y destrozarnos y descoyuntarnos. Dijo una cosa muy ilustrativa. Las guerras se ganan con tres cosas. Dinero, dinero y dinero. Y si no es por el dinero de España, no se hubiese ganado Yorktown en aquel momento. Por fortuna, gracias a la labor de Teresa Valcárcel y de la empresa Iberdrola, este 19 de octubre ha estado la bandera de España en la conmemoración del gran y decisivo triunfo de la Revolución Americana. Y otro de esas cosas, aquí tienen a George Washington y a Bernardo de Galvez. Pues bien, hay quien ha escrito, lo ha escrito, ¿eh? que Bernardo de Galvez desfiló junto a Washington en el desfile de la victoria. Pues no, por dos razones. Porque nunca llegaron a estar juntos. Y por otra razón, porque no hubo desfile de la victoria. <laughs> ¿Qué le vamos a hacer? Y este es el Archivo General de India. Y aquí es donde yo ya pierdo los nervios. ...porque este archivo de India lo fundó don José de Galvez... ...no sé por qué no lo fundó en Málaga... ...pero en fin, no hay nadie perfecto, ¿qué le vamos a hacer? ...en el archivo general de India, uno va, se sienta... ...le dan un legajo, que puede tener pues, 500 documentos... ...o 1.000, o 1.500, o 2.000... ...cuando pasan de 2.000 ya hacen otro... ...y allí, pues uno va, y se encierra, y muy entretenido... ...y allí resulta que el 8 de septiembre del año 2008... Pues me encuentro este papel, este documento, y este documento es una carta que escrita en Nueva Orleans el 18, 18 de diciembre de 1779. En consecuencia, solicito a vuestra excelencia que me permita encargar que se le haga un retrato que haré enviar en la primera ocasión que tenga a mi jefe, el honorable Congreso. A fin de perpetuar vuestra memoria en los Estados Unidos de América. Y la firma Oliver Pollock... que ha estado en la marcha del Mississippi. Y va dirigida al señor Don Bernardo de Galvez. Bueno, pues yo me encuentro esta carta. Que bueno, qué bien, ¿no? Bueno, estupendo. Pero es que a los dos años. los americanos son bulistos. Y lo mismo que nosotros tenemos en el ordenador. una cosa que le damos al buscador. Y nos busca la palabra Málaga y nos dice la palabra Málaga está aquí subrayada en rojo, ¿no? Pues los americanos tienen lo mismo, pero para palabras manuscritas. Con lo cual a mí se me ocurrió entrar en los Archivos Nacionales de Estados Unidos y Spain o España y puse Galve. Y me aparece esto. Y este documento es el escrito que el presidente del Congreso, Elías Budinot, le contesta a Oliver Polo diciendo que el Congreso ha admitido el retrato de don Bernardo de Galvez que ha presentado él y lo presenta el día 9 de mayo de 1783. Oliver Polo le puso la fecha porque el 9 de mayo se rindió Panzacola. Y aquí tienen el documento, la carta dirigida a Oliver Polo en la que le dice que el retrato quedará colgado en el Capitolio. Bueno, pues bendito sea Dios que tengo la primera carta y la segunda y última. Lo publico en la mejor revista del mundo, que la dirijo yo, que le vamos a hacer, ¿no? El año 2010. Y aquí está el número de la revista Péndulo, en donde publico todo esto. Y pasaron tres años y no pasó nada. Nada. Hasta que tres años después, en el archivo histórico del Ayuntamiento de Madrid, localicé, tuve la inmensa fortuna de localizar, mes para la compañía de Nicolás de la Calle por don Bernardo Galvez Gallardo, 1766. Tenía 20 añitos. La misma edad que tenía cuando le hicieron el retrato de, de Nueva York, el de Terry Wallace. Y bueno, lo llevó a Málaga y allí se representa. Y esto lo publica la prensa de Málaga. Es decir, la M es Madrid. De Madrid, el. El, esa obra de teatro ese entremez va a Málaga el periódico de Málaga de ese, día, de ese día lo lee una señora en Ferrol y esa señora se lo envía a su niña que vive en Washington y esa niña a los tres días me envía un mensaje y me dice si es verdad lo que usted dice pues yo voy al Capitolio y digo a ver dónde está el retrato esa niña Teresa Valcárcel que era una descreída entonces y resulta que en, el, en Washington no estaba el retrato. Yo tengo mis teorías por qué no estaba, pero en fin. Así que Teresa Valcárcel se pone a trabajar y como no existía el retrato, pues en Málaga encargamos un retrato a este pintor que ven ahí, eh, que es Carlos Monserrate, que nos lo pinta gratis, no como el Ministerio de Asuntos Exteriores de antes. ¿no? Y a la izquierda está el presidente de la Asociación Bernardo de Galvez. Que se llama Miguel Ángel Galvez, que es Galvez de Macharavillaya, pero no es de infantería, es del Ejército del Aire. ¿Qué le vamos a hacer? No? Y bueno, y aquello, lo del retrato en Norteamérica fue un acontecimiento. Por ejemplo, lo publicó Los Ángeles Times. A la derecha tienen a Teresa Valcarce y a la izquierda tienen al pintor. Y el retrato, que es el que llevamos a Washington, que lo llevó el entonces presidente de la Diputación y el actual consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo y Arturo Bernal. Y ahí hay un individuo que ya es conocido de todos ustedes. Y Teresa llegó a ser conocida con el sobrenombre de Lady of Portrait o algo así, ¿verdad? Y esto fue portada en el Washington Post, que dicen que es el periódico más importante del mundo. Lo publicó el 30 de octubre del año 2014. El 9 de diciembre se colgó el retrato de Bernardo de Galvez en el Capitolio de Washington. Y el 17 de diciembre, Bernardo de Galvez fue nombrado ciudadano honorario de Estados Unidos. Este nombramiento es el octavo de, después de otras siete personas que han merecido un honor tan mmm, extraordinariamente singular, ¿no? Y aquí tienen a nuestros reyes, mi general son las siete, me voy a colar tres minutos más. Tres, ¿eh? Tres. Nuestros reyes, delante del retrato, con tres senadores, eh, entre ellos el senador Menéndez, que fue también el alma de que pudiera colgarse el retrato. Y aquí pues tenemos la audiencia que su majestad el rey nos concedió para agradecernos personalmente. El, bueno, el haber conseguido cumplir con nuestro deber. Pero tiene gracia la cosa. Aquí tienen la novela Lejos de Luisiana, que ha sido Premio Planeta del año 2022, y el, el, su autora, Luz Gabás, pues tuvo el detalle de decirme que para ella, Bernardo de Galvez, era tanto que no quería rebajarlo a ser protagonista de su novela. ¿Cuál fue o cuál es su, el protagonista? Pues ahí lo tenemos. Esto es un documento que Bernardo de Galvez publica, publica, perdón, firma con el jefe de una tribu de Sioux del lago Michigan. Y ese jefe se llama Iscate. Iscate es el protagonista de la novela. Pero este es otro documento parecido. Uno lo localizamos en Michigan y el otro en la Biblioteca Nacional Británica. Cien mil soldados y marinos españoles ofrendaron su sudor o su sangre por España... En la guerra contra el Reino Unido, es decir, por el triunfo de la Revolución Americana. Los triunfos logrados por Renato de Galvez para España fueron decisivos para la victoria de Estados Unidos contra la tiranía británica. Tras 23 años dedicados a recuperar a este insigne y olvidado soldado, con la Fundación Galvez continuaremos cumpliendo con nuestro deber. La Fundación Galvez iniciamos el procedimiento hace 14 meses. Y esperamos que de una forma muy próxima, muy inmediata, podamos ya eh, actuar como fundación Galvez. ¿Cuáles son los principales objetivos? Montar una gran exposición que recorra Estados Unidos, por supuesto que venga a Madrid y por supuesto que se inaugure en Málaga con la presidencia de Su Majestad, nuestro Rey. No les digo lo que cuesta porque... ¿Para qué? ¿Pa qué? Apoyar el rodaje de una gran película. ¿Por qué? Porque aquí hay materia para una gran película. Solo cuesta 100 millones de dólares, pero eso no hay problema, ¿no? Y erigir una gran estatua en Madrid y otras 18 iniciativas más. A los que contribuyan en su momento, cuando ya seamos fundación y podamos hacer un crowdfunding, una cuestación popular, como se dice hablando en, en plata pues los que contribuyan, su nombre estará en la cápsula del tiempo, en el, en el pedestal de la estatua de Don Bernardo de Alves. Una nación se revela no solo por los hombres que crea, sino también por los hombres que honra. Y estas palabras de John F. Kennedy, evidentemente, nosotros las hemos seguido al pie de la letra. Nuestro deber es luchar para recuperar a Bernardo de Galvez y recuperar también la gloriosa historia de España. Porque como ha dejado escrito María Elvira Roca Vareja, la gran heroína de la lucha contra la leyenda negra, luchar por el pasado es luchar por el futuro. Y cuando quieran algo de un servidor, pueden escribirme a... La .org. Mi me general tres minutos. Buenas noches y muchas gracias. Pues la verdad es que yo creo que ninguno hemos salido defraudados de la, de la enorme expectativa que teníamos. Quiero aclarar que nosotros no hemos hablado antes ni sobre la conferencia, sino sobre lo que yo iba a decir. Y curiosamente, los dos hemos orientado el acto de hoy en el sentido de reivindicar una figura y reivindicar la aportación de España en la independencia de Estados Unidos y de subrayar la necesidad de que los españoles conozcamos nuestra historia y nos sintamos orgullosos de ella, fundamentalmente difundiéndola. ¿eh? O sea que, si nos ponemos de acuerdo, yo creo que no nos sale tan bien. Eh, vamos a abrir un turno de preguntas, entonces, que quiera hacer alguna pregunta. ¿Estás dispuesto a contestar preguntas? Disparen cuando quieran, pero bueno, permítanme antes que en nombre de la asociación Bernardo de Gales yo le imponga nuestro emblema al general de ejército don Jaime Domínguez Buj bueno, eh, 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 al general, aunque no sea de infantería le pongo el pin con el chiquito si no fuera general se lo clavaba en el quinto espacio de de los, <laughs> aquí hay, pero con chiquito el nombre de la sociedad y de los bueno, presión. Vamos, vamos, a abrir el fundo de Vamos. ¿Sí? sí, por favor. Eh, soy Fernando Cano, general de Brigada de Infantería Retirado. Eh, somos medio parientes, Manuel, porque un hermano tuyo es de mi promoción claro. y tu madre y mi padre, que era de Málaga, por cierto, eh, eran primos hermanos. Eh, has, has dado una conferencia, yo creo que extraordinaria, sobre todo desde el punto de vista divulgativo, de la obra que hicimos en América. Eh, yo, eh, afortunadamente, que viajo también lo mío eh, en San Agustín, Florida, en la Catedral de San Agustín, una iglesia fundada por los españoles. Hay una placa que mmm, todavía me emociono. Eh, solamente leyéndola, siendo español, se te saltan las lágrimas. Entonces, mmm, mi pregunta es, eh, evidentemente. No solamente agradecerte la labor que hacéis en todas estas fundaciones del apoyo a la obra de la historia española y de España, sino que sencillamente en Estados Unidos tienen muy en cuenta toda esa labor que tú has dicho, ¿no? Mucho más que aquí. Yo no sé por qué, y tenemos una ex ministra o ministra en el auditorio, nuestros sistemas educativos son los que son. ¿no? Entonces, no se, valora, no se valora nuestra historia, no se valora nuestra obra y solo se resalta lo negativo. ¿no? Pero realmente no, es, no ha sido una pregunta, ha sido una, una muestra de afecto y de agradecimiento a toda tu conferencia. Muchas gracias. Sí, ¿una pregunta más? Perdón, Manuel, te vuelvo a insistir en mi pregunta. ¿Por qué aparece el apellido de Madrid? Que es falso, como tú dices, ¿verdad? ¿Por qué aparece Madrid? Pues eh, después de llevar 23 años recogiendo papeles viejos sobre don Bernardo, pues, en fin, uno alcanza cierta fama de erudito. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es así, irremediable. La documentación que se conserva en el Archivo Histórico Nacional relativa a la Real y Distinguida Orden de Carlos III comprende lo que es la genealogía de la persona que va a ser distinguida con esa Real Orden. Y ahí aparecen sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, paternos y maternos. Y así hasta el, siglo, el comienzo del siglo XVII. Y ahí hubo un señor que se apedillaba, apellidaba Madrid, pero ese apellido se pierde. No se sabe por qué. No. De todas formas, si tienen paciencia y pueden aguantar un mes y pico más, pues si Dios quiere podrán tener a vuestra disposición eh, un nuevo libro que está a punto de entrar en la imprenta y que se refiere a la genealogía de Bernardo de Galvez. Y que además ese libro termina con la real cédula de Carlos III, por la que se le concede el título de Conde de Galvez, y la real cédula por la que se le concede el empleo de Capitán General de Luisiana y Florida. Y ahí se habla concretamente de ese tema. También se habla de un detalle, de que la Catedral de Málaga, como creo que todos saben, solo tiene una torre. El dinero destinado para la segunda torre fue a las arcas del Estado para esa guerra. Y eso lo podemos demostrar documentalmente y se publicará en ese libro al que acabo de mencionar. ¿De acuerdo? Hola, eh, soy Guillermo Calleja Leal y soy académico, profesor universitario y quisiera decirle muy sinceramente que me ha entusiasmado su conferencia. Es una conferencia que ha sido muy amena y se han dicho tantas cosas importantes. Y una de ellas, y solamente quiero ampliar un poquito, es que usted dijo con toda razón de que la batalla de Georgetown, que es la última gran batalla, porque realmente de ahí al del de, 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 de 81 al 83 no hubo ninguna batalla importante, fue la gran batalla, la última gran batalla. Antes de que se diera esa batalla Quiero decir que en Washington y en Rosambourg no tenía parque de artillería, tenía pocos fusiles, poca pólvora. Muchos soldados no tenían ni calzado. Las decepciones eran inmensas. Y en ese momento surgió pues, la ayuda de España, la ayuda financiera, como usted bien dijo, esos uniformes que fueron regalados, que fueron hechos en Alcoy. Que lo regaló Miralles, que tanto ayudó a, al ejército continental, y realmente fue una batalla que se dio gracias a la financiación de España, cuando el continental no valía nada, y de ahí el dicho de vale un continental, y lo que valían eran los doblones de España. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, pero el general de ejército que nos preside me dijo que una hora. Y, una hora para hablar una hora yo para tengo hablar. carrete para más o sea que vamos, no hay problema bueno, yo te tengo que decir que cuando te ha felicitado, te ha felicitado eh, yo creo que el académico nuestro que más sabe sobre Bernardo de Alves, o sea que te tienes que tomar en serio la felicitación <laughs> buenas tardes soy Federico Diarriz, un general retirado del ejército del aire y del espacio en primer lugar, enhorabuena por la magnífica presentación, que me ha hecho recordar en los tiempos en que estaba destinado en una base de Sacramento, la capital de California, y tuve ocasión de conocer los lugares que pasó Fray Junipero Serra, Don Gaspar de Portolá y otros héroes de la conquista de California, que fue la última conquista colonial española. Y tenía una, una misión estratégica. Que era, entre otras, parar a los rusos que estaban bajando hacia San Francisco. Pero aparte de esa, de esa remembranza del pasado, hay una del presente. Hace unos pocos días recibí una invitación de alguien de la Embajada de Francia para un acto en el cual se conmemoraba un premio que concedía la Embajada de Francia con el nombre de Bernardo de Gálvez. Cosa que me dejó totalmente eh, sorprendido y, naturalmente, me excusé de ir a semejante acto porque parecía que el nombre de Leonardo Gávez somos nosotros los que tenemos que honrarle, no la Embajada de Francia. Muchas gracias. Pues, mi general, yo le agradecería de verdad que, me, si es posible, a través de la web me envíe los datos porque me interesa muchísimo, ¿no? A ver, a ver, qué tal. Y por cierto, hablando de campanas, en el año 2026 no solo se van a cumplir los 250 años de la Revolución Americana, son también los 250 de la Fundación de San Francisco de California. Y eso nosotros estamos dispuestos a que también lo celebremos. De hecho, el colocar esa campana como homenaje a Bernardo de Galvez, una campana con un monolito y una placa entre ellas. La de las hijas de la Revolución Americana, pues esperemos que sea llevamos solamente cuatro años, esperemos que no sean cinco, ¿verdad? La última pregunta ya, por favor. Bueno, como han levantado dos a la vez, dos, pero ya ninguna más, muchas gracias. Manuel, como no, como ya lo sabías, tu conferencia es muy, muy amena y muy rigurosa. Pero quiero hacer una pregunta capciosa. ¿La entrada en, en Panzacola fue realmente un acto de un valor sin límites o un acto de temeridad? Lo siento porque yo soy de artillería. Hay, hay una frase que se atribuye a otro héroe y la frase es: el temerario que medía todos los riesgos. No fue un temerario. Y hay una razón fundamental. El estrecho de Panzacola mide 2 kilómetros. Un disparo de los cañones de A24 o de 36 ingleses de la batería de Barrancas Coloradas tenía un alcance efectivo entre 400 y 500 metros, pero en tiro tenso. Si quería llegar... A don Bernardo, que estaba a 1500 metros, tenía que hacer el tiro parabólico. Y no quiero dar lecciones de artillería, porque, en fin, no es lo mío, mi general, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que a Bernardo de Galvez le disparan con las piezas así y así. Eso es muy difícil de aceptar. Si le hubieran disparado así, pues a lo mejor le hubieran dado o a lo mejor no. Pero él se la jugó y él fue la clave para el triunfo de Panzacola. Porque sin, sin ese gesto de valor no se hubiera podido producir el cruce de la fuerza desde la isla de Santa Rosa hasta tierra firme. Luego, don Francisco, mi teniente, de capciosa nada. Enhorabuena, Manolo, por tu presentación, muy bien documentada, entretenida. e divulgativa, se nos pasó volando la hora. Y yo te quería hacer una pregunta que es una, una tontería a lo mejor, pero tú hiciste una referencia a esos soldados de cuero o dragones de cuero, dijiste que es mentira. Yo lo he visto escrito en todos los sitios así, lo he visto en exposiciones, lo he visto en tal, pero tú dices que no ¿Podrías explicar un poco más? Claro que sí. Eso es una el llamar dragones de cuero. a los soldados presidiales o soldados de cuera que pertenecían al regimiento de la corona de Nueva España, es un invento, parece ser que reciente. Por la misma razón podríamos llamar dragones a los guardias civiles. No es que vayan a caballo, pero también van a caballo. O van en Land Rover. Bueno, eso era antes, ya van en Nissan, ¿no? Vamos a ver. No tiene sentido, no tiene base histórica. Y como creo haber dicho al principio, el rigor en historia es como la disciplina en las fuerzas armadas. Lo primero, aquí la más principal, hazañas a obedecer. Mi comandante, ¿contesta a tu pregunta? Sí. Pero si quieres nos vemos en la puerta luego y. Bueno, pues muchas gracias. Reitero mi agradecimiento a, a don Manuel Omedo Checa y, y mi felicitación por, por la extraordinaria conferencia que nos ha dado. Y el compromiso de la Academia es seguir divulgando la, la participación, la imprescindible participación de España en la independencia de Estados Unidos, para divulgarla aquí y para divulgarla en, en Estados Unidos. Ya ha habido más de una... ...exposición, recordamos que nosotros nos conocimos en una exposición... ...que estando yo, déjeme, organizó el Ejército de Tierra en, en la Casa de América... ...sobre Bernardo de Galvez y que después, gracias a una empresa, a Iberdrola... ¿no? O sea, que, ...que hace las cosas, pues hay que reconocerla, eh, parte de ella recorrió por América... ...y que parte yo creo que se ha quedado en el Museo de las, de las Hijas de la Revolución, algún fondo... Pero es cierto que para dentro de dos años tenía que haber una gran exposición española circulando por los Estados Unidos y demostrando el, el, la, la presencia de España en Estados Unidos en el momento de la, de la independencia y tal vez toda esa presencia anterior a la que tú también has hecho referencia. Para que los estadounidenses sean conscientes de que su herencia es doble, es tanto anglosajona como hispana. ¿Eh? Ese es un objetivo que yo creo que los españoles no. al que, al que los españoles no debemos de renunciar. Pero, en fin tiempo al tiempo y de momento vamos a centrarnos en el aniversario de la independencia americana. Muchas gracias a todos nuevamente por su presencia y hasta la próxima. Muchas gracias.